Una supuesta pareja de esposos ingresó a una tienda de regalos e intentó comprar un peluche pagando con un billete falso de 100 nuevos soles. Ante esto, la persona que atendía en la tienda, Ana Cecilia Gutiérrez, de 36 años de edad, rompió el billete, lo que hizo que la pareja saliera huyendo del lugar. La agraviada inmediatamente después llamó a la central de emergencias del Serenazgo, quienes en una rápida acción lograron capturar al sujeto que intentó estafar a la mujer, siendo reconocido por su víctima. Este hecho se produjo al promediar las 10 y 55 de la mañana entre las intersecciones de la avenida Ferrocarril y el jirón Faustino Quispe. En horas de la mañana intervinieron en un caso donde un varón fue intervenido por tener varios billetes falsificados en su poder y haber intentado pagar inclusive una cuenta con estos billetes falsos. Díganos cómo procedieron ustedes a tener conocimiento del caso. Bueno, efectivamente, intersecciones de Ferrocarril y Faustino Quispe, en una tienda de regalos, una pareja había ingresado a comprar con billetes falsificados. Entonces la propietaria, al darse cuenta, ha reclamado. Entonces la pareja ha salido huyendo del lugar, donde efectivos, en una rápida intervención, efectivos de Serenazgo han logrado capturar al varón. Ya entonces lo han llevado al mismo lugar, donde ha sido plenamente reconocido por la agraviada. En esos instantes se apareció el patrullero del 105 y lo han logrado, y han hecho el registro ubicando billetes falsos en la billetera. Hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos de la Policía Nacional, quienes identificaron al sujeto como Ever Sandoval Ruiz, de 40 años, y que al momento de realizarle el registro personal, le encontraron en el interior de su billetera varios billetes que también eran falsificados, por lo que el delincuente y la agraviada fueron trasladados hacia la comisaría para que se pueda realizar la denuncia correspondiente.